Good evening. Hello, hello, hello. Good evening. And I'm here. I'm sorry that I'm just joining the meeting. No sé si me pueden escuchar. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So thank you for being on time. Creo que ya están ingresando la mayoría. Vamos a dar inicio. Miren que vengo saliendo de la otra meeting y la computadora se me ha quedado ahí trabated en la cancelando la reunión anterior. Pero acá estoy ya y ya estamos a un punto de poder iniciar para poder validar el attendance. Voy a iniciar con la asistencia mientras logro ingresar acá desde la computadora, porque no sé por qué se ha quedado ahí. Miren, Zoom no responding, me sale el mensaje de la aplicación, pero dejen validar por acá. Bien, en este momento vamos a unirnos a esto. Ok, so, ahorita me está cargando para que me puedan ver igual porque se había quedado freeze, pero sí me logran escuchar, ¿correcto? Sí, teacher. Sí, ok, perfect, thank you. Yes, teacher. Nice, sí, so, thank you for being on time. I hope that you enjoyed your weekend. Espero que haya descansado, que haya hecho algo divertido en su fin de semana y sobre todo que haya estudiado y trabajado en la plataforma, right? Eso es uno de los principales objetivos del fin de semana, que el día viernes haya empezado usted a trabajar dentro de la plataforma sin ningún problema. Ya en este momento me conecto acá para que puedan ustedes también. Bien, ya estoy acá conectada. Hoy sí, ya los puedo ver y ya me pueden mirar. Okay, nice. So let's start with the attendance. Thank you for the ones that are with camera on. Gracias ahí a los que han encendido su camarita. Los que faltan, por favor, vamos poniendo nuestra camarita. Y no olviden sus dos nombres, dos apellidos. Por ahí veo a alguien que solo tiene un nombre. Siempre acuérdese que deben de estar sus dos nombres y sus dos apellidos en la plataforma para evitar problemas de asistencia. Bien, procedo rápidamente a pasar a la asistencia para poder dar inicio. So, let's see, we have the attendance right here. Nice. Look, at the moment that you listen your name, you are going to say a sentence with the verb to be. Me va a decir una oracioncita rapidito con el verbo to be. Puede ser cualquier sujeto, cualquier oración, ¿ok? Usando el verbo to be, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser pregunta, ¿ok? So, today is Monday 21st, right? 21, 21st. So, let's see, Ada Marilu. Good evening, teacher. I am listening to you right now. Yes, thank you. I'm sorry, I was on mute. Nice. That is correct, Marilu. Solo que ahí ya nos estamos yendo al presente continuo. Ok. I am listening to you. Ok. Ahí sería I'm
listened. Okay, I'm listening. But it's okay. It's okay. Más adelante vamos a ver más del presente continuo. Let's see. Ana Marcela. Aquí estoy, teacher. I'm here, pero no le escuché bien porque como tenía interferencia, ¿qué una oración de qué teníamos que hacer? Una oración con el verbo to be. Cualquier oración. Una oración con el verbo to be. You are a teacher. Perfect. Yes, I am. Nice. Angélica Yamilet. I'm here, teacher. Nice. I am 24 years old. Perfect. There you go. Dennis, I'm sorry, Daniel. Daniel Jeremías. Daniel Jeremías, ¿no está? Okay, Dennis Marcel. Denise, yes, Marcel. I am here. We listen to it. Okay, we listen. We listen to each other. Mm-hmm, but that is a simple present. Ese sería el presente simple, okay? Recordemos el verbo to be es una oración que lleve un I, un is, or un are, right? We are classmates. They are friends. He is a doctor. She is a student. I am a teacher. I am a co-worker, right? So ahí vamos con el verb to be. Nice, Marce. Then we have Edson. Stanley? Here, teacher. Go ahead. I'm here. Let me check. We are from Peru. Okay, nice. And look at your teacher, Edson. Mira, ahí dice su camisa, we are. Ya venía con la camisa con el verbo to be. Miren, para que vean. Edson, Stanley. Nice. We are. No sé qué más dice, pero ahí está. We are. Nice. Let's see. Estras. Giovanni. We are grounded. We are. Okay. My dog is black. Okay, your dog is black. Nice, nice. Fanny Marlene. Good night, teacher. Good night. I am a student. Perfect, nice. Fatima Clarissa. Fatima. No. Okay, Fernando Javier. You are so beautiful. Okay, thank you. Nice. Francisco. Francisco Daniel. I'm here, teacher. I am. Repeat it one more time. Creo que se le cortó ahí, Francisco. Okay, I am an engineer. Okay, you are an engineer. Nice. Okay, Francisco, perfect. Griselda, Angélica. Griselda, ¿no? Ileana Lourdes. Present, teacher. I am a curly girl. Okay, yes, you are. You are a curly girl. Nice. It is Yvette. Hi, teacher. I am happy. Nice. Because it's Monday, right? You are happy because it's Monday. Nice. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz, no. Let's see, Jose Alberto. Are you Luz Guzman? Perfect. Yes, I do. Yes, I am, right? So, are you Luz Guzman? Yes, I am. Nice question. Let's see, ya veo que vienen afilados del fin de semana ustedes, les ha ido bien. let's see. Josué Adrián. Present, teacher, we are talking.
Yes, we are talking. There you go. Karen, Stephanie? I am home. I am at home. Okay, perfect. Yes, you are at home. Nice. Carla Melissa. Carla Melissa? You are a teacher? Yes, I am. You are a teacher. Nice. Let's see, Katia, Jennifer. I am married. Okay, you are married. Nice. Nice. Kevin René? No? Okay, let's see, Crisia Lisette. Hi, teacher. Hello. The teacher is very nice. Okay, the teacher is very nice. Okay, nice. Yes. Perfect. Nice. Let's see, Leslie Alejandra. Leslie, no está? Okay, let's continue with Maria Magdalena. He is a doctor. Perfect, he is a doctor. There you go. Nice. Mauricio Antonio. Mauricio? No. Natalie Mariela. Good evening, teacher. Good evening. You are beautiful. You are beautiful. Okay, nice. Let's see, Rina Margarita. Present, Miss. I am a student. Perfect, yeah, you are a student. Nice. Rosa Melida. We are in the English class. Perfect. We are in the English class. Nice. Samuel Isaac. Present, teacher. I am East Watch computer. I am in the computer, probably. Yo estoy en mi computadora. Okay. Yo lo entiendo que usted me quiere decir, yo estoy viendo la computadora, right? Pero ese ya sería el presente simple. Eso es algo que vamos a ver en el siguiente módulo. Okay, I am watching the computer, or I am seeing the computer, okay? So remember, verb to be, cero estar, cero estar. Yo soy, yo estoy. Él es, él está. Nosotros somos, nosotros estamos. Okay? Nice. Let's continue with Zulma. Marixa. Good evening, teacher. Good evening. He is an engineer. Okay, he is an engineer. Okay, perfect. Let's see. Griselda, Angélica. Present, teacher. Okay, so your sentence? I am working and student English. I am, I'm a student English, right? So I am, I'm a student English. Okay, perfect. So I have the attendance and we will see the attendance at the end, right? Siempre valido la asistencia al final. Bien, so espero que hayan en serio descansado un poco, que vengan después de un fin de semana merecido, la verdad. Empezamos, right? So estamos iniciando la segunda semana, ok. Al finalizar esta semana estaríamos llegando prácticamente a la mitad, ok, a la mitad del módulo. Así es que en el trabajo de plataforma, pues tenemos que ponernos al día o estar pues trabajando en ello esta semana para dar inicio esta semana a la sección 3 y el examen de mitad de curso en esta semana, ok. So,
Let me share the screen. Okay. You can see the screen, right? Or si pueden ver la pantalla. Yes, teacher. Okay. Yes, we see. Yeah. Okay, nice. Numbers, okay. Vamos a ver si ustedes han practicado los números, los numeritos. Vamos a ver, cámara on, please, varios ahí que no lo veo. Vamos a ver, ¿les gustan las matemáticas a ustedes? Entonces, les veo cara que son buenos para los números. A little bit. Pero ustedes han pasado la PAES. Tuvieron que ver ahí un par de números de vez en cuando. Vamos a ver qué tan buenos somos ahí en la matemática. En inglés, obviamente. Bien, vamos a ver. Vamos a practicar los números. Pero vamos a ir en orden. Primero lo vamos a hacer facilito, de uno en uno. Quiere decir que el número que yo diga, usted le va a sumar uno y ese es el que usted me va a decir. Por ejemplo, yo digo 9. Usted me va a decir 10. Sorry. Bien, uno a uno. Ok. For example, if I say 11, pues la persona que yo mencione me va a decir 12. Ok, si yo digo 20, la persona a la que yo le mencione va a decir 21. Ok, so usted le va a sumar 1. Ok, vamos a ir de lo más fácil. Después vamos a ir sumando de 9 en 9, de 7 en 7 y así. Vamos a ver. Fernando Javier, 8. 9. Perfect. Angélica Yamilet, 11. 12. Nice. Reina Margarita, 7. 8. Nice. Samuel Isaac, let's see, 12. 11. 12. Vamos sumando uno. Ok. So, yo dije 12. ¿Y Samuel Isaac? Después del 12, ¿qué sigue, Samuel? Ok, vamos a ver, le va a ayudar Karen, Stephanie. 13 o 13, no sé, me falta la puntuación. En esto tenemos dificultades. La matemática, hay que sumar 1. 12 es 12. Entonces el que sigue después del 12 es el 13. ¿Cómo se pronuncia? 13, ok, 30, ahí me está diciendo 30, ok, este tiene que sonar ese teen al final, ok, 13, ok, 13, ese sería el 13, right, nice, vamos a ver, Rosa Melida, if I say 14, 14. Rosa Melida. 16, teacher. ¿Cuál? 16. Ok, perfect. 15, right? 14, 15. 14, 15. Ok. Let's see. José Alberto. 18. 19. Perfect, 19, right? So, Griselda, Angélica,
Let's see if I say a 20. 21. Bien. Terminamos con la suma de 1. Hoy vamos a ir sumando 2. Ok, el número que yo diga, usted le suma 2. Ok, yo digo 20, usted me va a decir 22. Yo digo 50, usted me va a decir 52. Ok, so le va a ir sumando 2. Zulma, Marixa, let's see, Zulma, let's see if I say 25. 25. Perfect. Okay. Nice. Edson, Stanley. Let's see if I say 30. 32. Perfect. 32. Nice. Let's see, Carla, Melissa. If I say 44. Carla. No sé si me escucha Carla Melissa. Creo que se ha quedado freeze ahí porque no le veo el movimiento. Carla. 46. Ah, ok, perfect. 46. Let's see. Katia, Jennifer. 50. Okay. Let's see. Okay. Natalie, Mariela, if I say 98. Okay. Perfect. 100, right? So 100. Now let's see. Ya no hay a quien preguntarle. Extras. Giovanni, if I say 992. vamos a ver quién me le va a ayudar. María Magdalena, 999. No sé cómo se pronuncia, pero creo que es el 201 el que sí. Vamos a ver, 200, me va a ayudar. 901. Se pueden los números, ¿verdad? 1,000. Lo voy a mandar a segundo grado, ahí enseñan los números. Vamos. Ajá, no, pero let's see, Fanny, Marlene. Fanny, Marlene. Marlene. 999, Marlene. Ay. 1,000. 1,002. Acuérdense que vamos sumando 2. Ah, sí, perdón, se me olvidó. One, teacher. Ajá, 1,001. Después del 999 va el 1,000, pero como le voy sumando 2, sería 1,001. Ok, 1,001. Bien, vamos a ver, por cuestión de tiempo nos vamos a la suma de 3. El número que yo digo, usted le suma 3. Ok, Griselda, Angélica, 3. 6. Nice. Let's see, José Alberto. 49. 44.
49 51 50. Miren, le voy a poner a los niños, los ponen a contar con maicillo. Le voy a poner ahí que tenga una su librita de maicillo para que vaya contando. Estamos sumando 3, ok, estamos sumando 52. There you go. Let's Estamos see. Estamos hablando español y después inglés. Ajá, la traducción. Ahí el hámster queda ahí paralizado en, haciendo la conversión. Ok, vamos a ver. Denise, Marcela. Let's see if I say 67. Marcela Molina. Marce. 70. Okay, perfect. 70, right? 70. Nice. Acordémonos que del número 13 al 19 la pronunciación es con una T at the end, right? So yo digo 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok. Luego el 30, 40, 50, ahí ya termina con Y, ¿verdad? Con una Y terminan esos números. Yo digo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100, right? Nice. Bien, yo sé que quieren que lleguemos hasta la del 9, pero no quiero que se sienta estresado ahí usted con los números, ¿eh? Sumando en la noche, estar soñando que suma en inglés. Pero los números hay que aprendérselos acá. Por cuestión de tiempo no nos vamos a poner tanto a hacer tantos números, pero sí, yo necesito que usted practique, ¿ok? Practique los números, ¿verdad? No solo decirlos, usted tiene que saber escribirlos. ¿Por qué? Porque usted en algún momento determinado usted va a tener que escribir, ¿ok? Usted va a tener que escribir los números y si no los sabe escribir, es como que no se los pueda, ¿verdad? Es como que usted me diga, no, si yo sé que el 13 es 13, pero es que no sé cómo se escribe. Entonces, esa parte de la escritura es una parte suya. Yo les recomiendo que si usted ya los puede escribir, qué bueno, pero si a usted le da un poco de dificultad o no se los puede bien como es la escritura, haga una mini plana, ve ahí una lista de números y escríbalo unas 5 o 10 veces cada numerito ahí en alguna libretita o algo que usted tenga para que practique la escritura de los números, ok. Acá difícilmente en la hora que tenemos yo le voy a poner, escriba tal número, ¿no? Porque yo le dictara un par de números, un par de cifras, pero por el tiempo, ¿verdad? Pero usted busque los números y practique la escritura. Nice. So let's continue. It says, what is in your bag? ¿Qué es bag? Mochila. Un bolso, ¿verdad? Un bolso. Nosotros decimos mochila, nosotros decimos bolsón, ¿ok? ¿Qué hay en tu bolsón? Ok, veamos acá, hay unos personal items, objetos personales, ¿ok? We have an address book, una agenda, lo que antes se usaba, hoy ya en el teléfono, en el Google Calendar, right? Ahí está todo, la agenda del mes. Lo que uno tiene que hacer, usted lo puede sincronizar ahí. Pero the address book era la famosa agenda, ¿ok? La famosa libreta donde usted anotaba el nombre de la persona y le ponía ahí los números, right? De teléfono. We have a hairbrush. ¿Qué es esto de hairbrush? Cepillo.
Peine, cepillo. Cepillo, más que todas las niñas, ¿verdad? Usamos el hairbrush. Porque las niñas, nosotros en español decimos me estoy peinando, pero ellos normalmente dicen me estoy cepillando el cabello, ¿verdad? Cepillando, por eso es un hairbrush. Then we have a wallet. ¿Qué es una wallet? Cartera. Billetera. Billetera. Billetera, ok. La wallet es más que todo para el sexo masculino, ¿verdad? Un hombre, usted dice, ah, la billetera. Para una mujer es diferente. Aunque las mujeres andamos también ahí, ¿verdad? Nuestras tarjetas o cosas así, como que fuera una billetera, pero normalmente la de la mujer es un poco más grande, ¿verdad? Esa sería una purse. No está la palabra acá, pero yo les hago mención porque para un hombre usted me va a decir, ah, es que mire la cartera, wallet, ok, his wallet. Pero para una mujer no me va a decir wallet, porque la mujer no usa billetera. Puede ser algo parecido, pero no es, ok. La mujer usa una purse es como una carterita pequeña, pero no tan pequeña. Y normalmente ahí uno mete cosméticos y todo lo que anda uno en la cartera, right? So esa sería la purse. Then we have right here sunglasses, los lentes de sol, CD player, gafas o lentes de sol, CD player, right? CD player, mm-hmm. Ya usted ya sabe cuál es. Then we have a cell phone. Esto en este libro lo proyecta así o lo escribe así como cell phone. Algunos ustedes van a ver que solo dice phone, ok, mm-hmm. Phone, this is my phone, o dice mobile phone. Teléfono móvil, mobile phone. Y los teléfonos de casa serían los home phone. Teléfono de casa, home phone. Then we have the keys. So, esta está en plural porque son varias llaves. No es solo una, son varias. Francisco Daniel, go ahead. También podría ser smartphone. Ah, okay, perfect. Yes, can be a smartphone, a phone, okay, a cell phone. It's okay, perfect. And the last one says a camera, lo que ya no usamos, esas grandes camarotas ahí, ya todos lo usamos en el teléfono. Bien. Articles, classroom objects. ¿Se puede usted las... materias, así decimos en español, las materias de clase usted se las puede en inglés? ¿Sí o no? No. Bien, no. Vamos a ver, vamos a intentarlo, completar. Dice, listen, complete the sentence with a or and. Ok, estas son las classroom subjects. Déjeme le pongo acá en el chat. Subjects son las materias, right? Materias. Subjects. No sé por qué esto no quiere escribir. Subjects. Bien. Los subjects son las materias, ¿ok? Ustedes... Hay varias materias, depende de donde usted estudie, pero varias materias. Vamos a ver si logramos completar esto. Esto es con respecto a los subjects, las materias, y el uso del a o el am. ¿Ok? A o am. Yo voy a decir a plane, pero voy a decir a mapo. ¿Cuándo yo voy a usar a y cuándo yo voy a usar am? Fíjese bien. A voy a usarla cuando la siguiente palabra inicia con una consonante. Pero yo voy a usar am cuando la siguiente palabra que está en la oración inicie con una vocal. ¿Ok? A es para consonantes.
Ok, que la siguiente palabra inicia con una consonante y am es para vocales, ok. Cuando la siguiente palabra inicia con una vocal, yo voy a decir am. Veamos si logramos completar este ejercicio. Vamos a ver a Karen, Stephanie. This one, the first one right here. This is a book. Okay, this is a book. Okay, this is a book. Ah, porque la siguiente palabra que viene es consonante. Vamos a ver a José Alberto. Number two, please. This is a eraser. Perfect. This is eraser. Eraser. Okay. Thanks. Eraser. There eraser. You go. This is eraser. Nice. Let's see. Ana Marcela. This is an English book. Okay, English, this is an English book. Este es un libro de inglés, right? Aquí sería am. Veamos Ileana Lourdes. This is a dictionary. Okay, this is a dictionary. This is a dictionary. Nice. Zulma Marixa. Number five. This is a notebook. Okay, perfect. This is a notebook. Notebook. Nice. Let's see the next one. Rina Margarita. This is encyclopedia. Okay, this is muy bien. Encyclopedia. Okay. Perfect. Okay. And this is a notebook, aquí ya lo teníamos, ok. So, acuérdese, cuando usted esté hablando y usted va a decir a or am, ¿cómo yo voy a saber cuál voy a decir si la traducción es lo mismo? Ah, el am ya dijimos que lo voy a usar cuando la siguiente palabra que sigue es con una vowel, una vocal. Y voy a decir a cuando la siguiente palabra que yo voy a mencionar viene o inicia con una consonante cualquiera. Ok. So, Francisco. No sé si, no recuerdo, ¿verdad? Si en inglés también aplicaba una ley para cuando alguien, cuando la siguiente consonante es la H, que como en español es muda, no sé si aquí sería. No, in English it's not mute. Ok. No, la H no es muda. No es muda en el inglés, ¿ok? Quiere decir que sí, se debe de pronunciar. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar por cuestión de tiempo. Mira, acá hay para deletrear. Mira, spell this in your classroom, ¿ok? So habría que deletrear estas palabritas, pero por cuestión de tiempo nos vamos a pasar acá. Look, we have a small conversation right here and it says they are interesting. Así se llama la conversación. They are interesting, ¿ok? Voy a leer una vez, la voy a compartir al grupo para que ustedes la puedan practicar en parejas, ¿ok? So, let's see. It says Wendy and Helen, ¿ok? Ahí está Wendy y Helen. Y está Rex también por ahí, Rex, ¿ok? Tres personas. Y le dice Wendy, wow, what's this? And then Helen says, it's a camera. And then Wendy says, oh, cool. Thank you, Helen. It's great. And then Helen says, you're welcome. And then Rex says, now open this box. And then Wendy says, okay, what are these? And then Rex says, they are earrings, okay? They are earrings. And then when he says, oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay, so veamos aquí. La voy a leer una vez nada más en español
y luego la practicamos. Le dice, wow, ¿qué es esto? Vean ahí que están como en una celebración de cumpleaños, pero están festejando. Y ella le dice, hey, what's this? ¿Qué es esto? Y le dice, es una cámara. Hey, qué bueno. Gracias, Helen. It's great. That means que está bonita, right? And then Helen says, ah, oh, you're welcome. De nada, ¿verdad? Ese you're welcome, usted lo puede decir siempre que alguien le dice gracias, ¿ok? Le dicen thank you, usted le puede decir you're welcome. Es como de nada, ¿ok? Gracias, de nada. Then it says, ahora abre esta caja. Le da Rex una caja y le dice Helen, ok, what is this? ¿Ok? ¿Qué es esto? Le dice, ah, y le dice, they are earrings. Como que no mucho le gustaron, pero ahí le dice él, esos son aritos, ¿ok? They are, oh, they are interesting. Y then le dice, ah, están bien interesantes, gracias, Rex. They are very nice, ¿ok? Están bien bonitos, ¿ok? Están bien bonitos. Es decir, que él le regala los earrings, ¿ok? Bien, vamos a practicar rápidamente. Para eso voy a tener que... Déjeme ver. Sí, creo que no me deja acá crear los rooms. Okay, so we are going to continue because I don't have the option right here. So, permítanme, comparto pantalla por acá. Rápidamente, no sé qué le ha pasado a mi computadora. Por fin lunes, ¿verdad? Como dicen, lunes ni las gallinas ponen, porque es que mi computadora está, pero lenta. Se queda ahí pensando, pensando, pensando. Y no carga rápido. Acá está la presentación, déjeme comparto pantalla por acá, pero está cargando aún. Quiero que veamos esto de las personal objects. No sé por qué no me aparece esta cuestión acá. Ya está. Bien, me indican por favor si logran ver la pantalla, creería. Yes. Yes. Okay, yes. Perfect. Yes, yes, teacher. Okay. Eso creo yo que ya lo vieron en la plataforma, algunas cosas, pero vamos a ver acá. Personal objects. Ok. Eso lo vamos a hacer después. Personal objects. Ok. Objetos personales. Aquí hay algunas cosas que no es bueno aprender, pero aquí están. Y este pueda que varíen un poco con los que le han proyectado a usted en la plataforma. But anyways, more words, more vocabulary, it's better for you. Entre más palabras nuevas usted conoce, es mejor. Igual, ¿verdad? Si usted ve acá una palabra que no conocía, pues anótela por ahí. Okay. So we have personal objects vocabulary. We have a wristwatch. Okay. Un wrist. Washed. ¿Por qué se llama wrist watch? Porque va aquí en la muñeca. Muñeca se dice wrist. ¿Ok? Entonces ese es un reloj de muñeca. ¿Ok? Ahora, alguien me dice, no, pero si yo digo watch,
Ah, está bien, también es correcto. Watch es un reloj. Pero el que yo pongo en la pared no es un watch. El que yo pongo en la pared es un clock. ¿Ok? Pero el que usted usa en la mano, en la muñeca, es un watch o un wrist watch. Then we have a glasses. ¿Ok? Esa palabra a glasses. Alguien me va a decir, no, pero esos son lentes, glasses. Sí, pero a glasses es como la palabra completa, anteojos, ¿verdad? Nosotros decimos, me voy a poner los lentes, ¿verdad? Así decimos nosotros, pero la palabra en sí es anteojo, ¿verdad? Anteojo. Then we have the sunglasses, ¿ok? Glasses, ¿ok? Estas palabras son plurales. Lentes, sunglasses, estos serían los lentes de sol. Right here we have a mobile phone. A mobile phone, en algunos libros usted va a ver que solo dice phone, and it's okay. En algunos otros libros usted va a ver que dice cell phone. Y en algunos otros va a ver que dice smartphone. Smartphone, mobile phone, todos son sinónimos. Headphones, ok. Estos que yo uso son headphones, ok. ¿Cómo se llaman los que no tienen esto? ¿Alguien sabe los que no tienen esto? ¿Cómo se llama? iPads, o esa sería la, como la marca. AirPods. Ah, ok. Earphones. Earphones, ok. Los audífonos decimos nosotros. Por ejemplo, los que tiene Fanny Marlene. Headset es este. Ok, head de cabeza. Ok, headphones, headsets son estos que tienen diadema. Pero los que son así de pitita como los que tiene Marlene, esos son earphones. Ok, van en el oído. Earphones. Ok, nice. A wallet. ¿Qué es una wallet? Una cartera. Billetera. Una billetera. Billetera, la que usa un hombre, ¿verdad? Un hombre usa una wallet, una billetera. La mujer usa también una billetera, pero no le vamos a decir wallet, porque ese es como para hombre. Nosotros usamos una purse, que es como una cosmetiquera, como una carterita pequeña. Un monedero. Un monedero, ajá, algo así. Then we have money. Yes. Escribí esa palabra. En el ok, chat. El purse. Ahorita déjeme. Yes. Ay, me pasó esto. Ahorita lo colocamos aquí en el chat. Para que esta computadora está rebelde. Rebelde. Una purse. Purse, así como se escucha. Purse. Una purse. Creo que lo puse. Sí, ahí está en el chat. Bien, una purse. Then we have right here money. Ok, no money. Así se escribe, la pronunciación es money. Ok, dinero, money. Then we have a keys. Son las llaves, right, keys. Ahí está en plural porque son dos. Si no tuviera la S, hubiera solo una llave, key. Pero como t-shirt. Son dos, son keys. Go ahead, Albert. Se escucha, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre besos en inglés también? Porque lo escucho similar. Beso sería kisses, right? Y beso sería keys. Ok, la pronunciación es más keys. Y esta es una key. Key. Uh-huh. Esta es una key, una llave, una keys. Ok, pero la otra es kiss, beso, ok. Sería como con doble S, ¿verdad? Es que es más stress, es como más larga la pronunciación de kiss y esta es key, llave, ok. Nice, stress and output. Then we have the camera, my goodness, el tiempo vuela, quiero ver. Santo Padre. Bien, camera, then we have cigarettes. Ese no lo prenda, muy feo. Lighter. El encendedor, right? Lighter. Handbag,
Handbag, esta es una cartera, un bolsón, ¿verdad? Pero para dama, una cartera. Una backpack es una mochila, ¿verdad? Una mochila. En algunos libros lo van a ver como school bag, como bolsón de escuela. Hat and cap, ¿ok? Hat and cap. Bien, what else we have right here? School objects, ¿ok? Esto, usted me dice, ay, eso de la escuela, pero recordar ese vocabulario, right, que usted aprendió tal vez allá en el bachillerato. Lo voy a leer rápidamente. We have a ruler, we have scissors, we have a notebook, we have paper, we have crayons, a pencil, books, we have a lamp, a pen, we have a paper clip. Este ya lo decimos, pasame un clic. Así decimos, right? Este es un paper clip. Shellboard, markers, stampler, okay? La grapadora, right? Sampler. Eraser, we have a chair, we have a desk, we have a backpack, and we have a clock, okay? Vean acá el clock. Este es el reloj, ¿verdad? El que está en la pizarra. Bien, and now we have these, that, those. Escuche la pronunciación porque aquí me va a decir, no es que yo lo oigo igual. No es igual. Mire, este es these. Así como sin ganas, these. Y este es these. La pronunciación es más fuerte, es como más larga. No sé cómo decirle para que me entienda. Mire. This. Yo hasta lo exagero para que usted escuche la diferencia, ¿verdad? Pero this and these. Then we have that and those. ¿Ya habían escuchado? Creo que sí, alguna vez habían visto estos pronouns. Estos son pronouns. No sé si ya los habían visto anteriormente o si es algo nuevo. Pueden tomar nota, ¿ok? Pueden tomar nota. Igual, si gustan, yo les puedo compartir esta. Quizás sí les voy a mandar una captura. Porque en esta imagen, mire, se resume el uso de these, that, and those. En este momento la envío aquí al grupo para que... Creo que sí, ahí está. Ya les cayó ahí. Bien, bien. Lo resumo. Tengo 4 minutos, menos de 4 minutos. Mire, aquí estamos hablando de demonstrative adjectives and pronouns, ¿ok? So, cuando usted me dice este, esos, estos, usamos en español eso. Usted me dice, mire, estas mesas están sucias. Usted me dice, este lápiz es mío. Usted me dice, aquellos que van allá caminando son mis amigos, ¿ok? Estos son mis compañeros, ¿ok? So, así es como nosotros vamos a usar la pronunciación de estas palabras. Y lo vamos a unir con plurales y singulares cerca o lejos, ¿ok? Lo vemos rápidamente. Por ejemplo, near, far. Near quiere decir cerca. Far quiere decir lejos. ¿Ok? Singular es singular. Plural sería plural. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el this, este que es el suavecito, this, lo voy a ocupar para singular. ¿Qué es singular? Singular es uno. ¿Ok? Plural son 2, 3, 4, 1 millón, 2 millones, 1000, 100 mil. ¿Ok? De 2 en delante es plural. Pero si es solo una cosa, una persona, un objeto, es singular. Usted me dice, este lápiz. ¿Ok? Me va a decir, this pencil. ¿Ok? Quiere decir que la palabra this o el pronoun this lo voy a ocupar para adjetivos
singulares que están cerca de mí. Como por ejemplo, yo tengo aquí el teléfono. This phone, lo tengo aquí en mi mano, cerca, y es solo uno. Y nos movemos con el this. El this es plural, quiere decir 2, 3, 4, 1 millón, los que sean, right? Y este va a ser también para cerca, ¿ok? Cerca, pero en plural. Usted me dice, estos lapiceros, these pencils, ¿ok? These persons, ¿ok? Bien, ahora veamos far. Far dijimos que es lejos, ¿ok? This es aquí cerca, lo tengo en la mano, lo puedo tocar. Pero far es lejos. Vean ahí la imagen, está como señalando, lejos. Como cuando usted me dice, mire, aquel... Hola, hola, creo que me quedé ahí en silencio. No sé si me escuchan. Yes, teacher. Ahorita sí. Sí. Ok, es que la computadora se quedó ahí pensando, pero aquí estoy conectada en el otro dispositivo también. Bien, les creo que se quedó ahí, que está compartiendo. Ya va a cargar nuevamente. Les decía, far es lejos, ok. Lejos, algo que yo no puedo tocar cuando yo estoy hablando. Ok, y veamos ahí el ejemplo. Dice ahí, far, tenemos that, como que usted me diga aquel vaso, aquel cuaderno, ok, that, ok, es singular, pero está lejos, yo no lo puedo tocar. Y tenemos those, ok, those sería para 2, 3, 4, 5, 6 cosas, pero que están lejos. Usted me dice, mire, aquellos que van allá, yo digo, sí, bastante gente, a saber, como dijo aquellos, yo me imagino más de una persona y me los imagino lejos, ok. Those are my friends, ok, ellos, aquellos son mis amigos. Ok, esto lo tienen ustedes en la plataforma y creo que ya completaron un par de ejercicios haciendo uso de el these, that, and those. Ok, hay un ejercicio acá, pero creo que por cuestión de tiempo ya no lo vamos a poder completar. Déjenme, le tomo captura. Sí están viendo pantalla ustedes, ¿verdad? No, teacher. No, teacher. No. No. Santo Dios. No, teacher. Por eso es que no me aparece acá a mí. Déjenme lo hago nuevamente, sorry. Pensé que sí lo estaban mirando. Bien, este ejercicio ya no lo vamos a poder terminar porque ya el tiempo no nos va a dar, pero voy a mandar la captura. Si usted puede, por favor, trate de completarlo. Lo va a completar con los objetos y these, that and those. Ok, completarlo con esas opciones. Usted tiene que ver si está cerca, está lejos, si es uno o si son dos. Acá está. No sé por qué no me deja. No me aparece la pantalla. Bien, no sé si alguien le puede tomar una captura y hacerme el favor de mandarlo al grupo. Porque acá en el otro dispositivo de donde tomo las capturas, no aparece la pantalla. Alguien ahí que me haga el favor. Y si no, pues mañana. Ok, no se preocupen. Mañana vamos a empezar con esta actividad. Nos vamos a ir a los pequeños grupos y usted va a completar estas oraciones. Bien, el tiempo se acabó. Time is over. Por favor, trabajemos en la plataforma. Es en serio.
No quiero que a última hora alguien me vaya a decir, mire, yo no pude ingresar, mire, yo no tengo acceso a la plataforma, porque hemos tenido, ¿verdad?, el tiempo para poder trabajar. Si alguien a estas alturas no ha logrado ingresar, por favor, hágamelo saber, no dejemos pasar el tiempo o dejarlo para última hora y después nos toque estar ahí en vela completando todos los ejercicios. Bien, voy a validar rápidamente la asistencia con las personas que no tienen asistencia. Daniel Jeremías. Fátima Clarisa. No. Griselda Angélica. No. Jessica Beatriz. Presta. Jessica Beatriz. Griselda. Ah, Griselda, perdón, Griselda. Bien, Jessica Beatriz no está. Kevin René. Kevin René. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra. Mauricio Antonio. Present, Miss. Ok, Mauricio, nice. Bien, si no lo mencioné es porque usted sí tiene la asistencia. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Una pregunta. Diga, Estras. Es que fíjese de que yo ingresé como 7 minutos después, pero creo que había pasado lista. No, ok, si... pero como le tomé la asistencia al final, no hay problema. Usted puede contestar al inicio o al final y siempre le va a aparecer su asistencia. Sí, Char, a mí no me mencionó ni al principio ni al final. Dios santo. Rosa Mélida. Yes. No, sí me acuerdo, pero dejé ver. Sí, tiene asistencia. Creo que la vi. Porque sí, ya algunos ya me los puedo, pero la vi conectada y creo que por eso fue que le coloqué la asistencia. Pero sí, tiene ahí la asistencia, no se preocupe. Thank you, teacher. Okay. Tengo una duda. Diga. ¿Hasta qué lección se puede avanzar en plataforma? Ahorita vamos a iniciar la 3. La 3 y tendríamos que terminarla esta semana y el midterm, el examen de mitad de curso. Ok, gracias. Bueno. En la 2 estábamos, teacher. Bien, ahí métale un poquito el turbo, Alberto, para que no se me vaya a atrasar. Ya va a empezar la 3. Eso es lo que estamos viendo esta semana, en la 2. Por eso yo iba ahí. Uh-huh. Pero en teoría, el jueves de esta semana llegamos a la mitad del módulo. Entonces, la mitad del módulo es la sección 3, iniciar la sección 3. Okay. ¿Y el examen, señor, cuándo más o menos sería? Lo tendríamos que hacer el jueves. Okay. El examen de mitad de curso, sí. Thank you. Para que el lunes empecemos con la sección 3. Mauricio. Teacher, y yo voy por la lección 3.4, ¿qué dice? No hay problema. Excelente. No, usted de aquí al jueves tiene que tener completa la lección 3 y el examen de mitad de curso. Ahí va, excelente. Ok, gracias. Nice. Thank okay. You. Perdón, thank you. Nice. So, see you tomorrow. Mañana es Tuesday. We have class at the same time, the same link. So, see you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye. 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 Bye.